Hello, how are you? Are you ready? Yeah. Excellent, Selena. Okay. I like it's 8 o'clock, but you have energy. Yeah. It's good, it's good. Okay. Any questions from the platform? Fíjese que solamente, porque no podía, no sé por qué. Fíjese que ahora que estuve trabajando, cuando quiero corregirlas, cuando abajo lo voy a chequear que si están buenas, no me lo agarra, fíjese. Pero ya me lo agarró esa parte, pero así preguntas de la gramática, no, ahí le entiendo con los videos. Okay, él está hablando que en la plataforma, después de que contesta y quiere mandar para ver si las respuestas están correctas, ahí no lo deja. Ajá, en la mañana, fíjese que estuve haciendo eso y no me lo agarraba. Ahora hace un rato lo hice de nuevo y sí ya lo agarró, pero me pasé a otra parte y ya no otra vez. Y estás usando el mismo, por ejemplo, el mismo Google o Internet Explorer, ¿o has cambiado? No, el mismo. El mismo. Okay. Qué raro, sí. ¿Y no te acuerdas en qué parte que te está dando ese problema? Quiero ver, ahorita era en unas preguntas de dónde usar do, das, que teníamos que ir completando y también el verbo, por ejemplo, para tercera persona y para primera persona y en plural. Y el anterior era de unas imágenes donde tenía que ordenar las acciones que hacían las personas. Pero esa ya me la agarró hace un rato y después esa otra, la de las preguntas, ¿no? No sé si te fijaste en el grupo de WhatsApp, ahí como a las 4:30, ahí hoy como a las 4:30, ahí hay un mensaje de Jonathan. Y ahí Jonathan pone su Sí. número de contacto y todo, porque es el área de soporte. Entonces, Ajá. si todavía te da ese problema mañana, le escribís, le decís y tomarle fotos para que él pueda ver a qué te estás refiriendo. Y así te puede ayudar si es algo de la plataforma o es algo de tu teléfono o algún otro problema. Sí, okay. Perfecto. Gracias. De nada, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o duda de la plataforma? A ver, ¿qué dice? Ok, perfecto, no hay problemas. Ahora vamos a empezar con lo de ayer. Lo primero que vamos a hacer es practicar nuevamente la conversación y las preguntas que ayer estábamos viendo del 1.9. Entonces las preguntas eran las del Do you get up early? Does he have lunch? What time do you get up? Esas preguntas. Entonces vamos a practicar nuevamente la conversación y nuevamente las preguntas. Vamos a poner nuestras respuestas. Acuérdense que esas ya están en WhatsApp si no las pueden ver, pero también ahí si hay alguien que está en computadora o incluso en celular y tiene la posibilidad de compartir con los compañeros, ahí es mucho más fácil para todos, pero si no, siempre hay alguna solución. Hay el WhatsApp, hay la plataforma o la tercera alternativa, también ahí puede compartir la pantalla. ¿Okay? Entonces les voy a dar unos minutos. Lo que queremos practicar hoy es la fluidez. Ayer era la estar seguro que lo pronunciamos correctamente. Ahora queremos poder decirlo en una forma natural. Lo que no queremos hacer es ir acostumbrándonos a estar diciendo palabra por palabra. Entonces, queremos evitar el de, do you get up?
early. O sea, sí, está bien decirlo despacio, está bien decirlo rápido. Lo que queremos es que sea consistente. Entonces, va a decir, si es despacio, está bien. Van a decir, do you get up early? Si lo hace más rápido, está bien. Do you get up early? ¿Ok? Lo que queremos evitar es el de palabra por palabra, del do you get up y early. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Vamos a practicar la conversación nuevamente. La conversación dos veces. Una vez es una persona y otra vez es otra persona para poder practicar las dos, personajes que aparecen y después las preguntas. Uno pregunta y contesta. Después cambian de roles. ¿Alguna pregunta? Todo bien. Ok. Perfecto. Teacher, sí. Yes, Alex. How many questions we need to do? You have in the platform, you have 6 questions. So you need to do 6 questions and 6 answers. Perfect. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Okay, let's practice. Francisco, Javier, ¿todo bien? ¿Tienen dificultad de entrar al grupo? Francisco, Javier. Alex, ¿todo bien? El teacher, fíjese que el compañero que me asignó se salió. Sí, lo estaba hablando ahí en el grupo y a saber qué se hizo. Creo que era Javier el que estaba asignado con... Sí, Javier era, pero no me logró escuchar, dicho. Ok, no hay problema. Lo que vamos a hacer entonces... Ok. Te vamos a mover a otro grupo entonces. Perfecto, dicho. Perfecto. Ok. ¿Cómo estás? Ok, hoy sí. Perfecto. Sí, thank you so much, teacher. You're welcome, you're welcome. Mm-hmm. Dad lets me at this restaurant at 1 o'clock. Dessert, breakfast all day. Okay. Ahora ¿quieres hablar? Sí. Si quieres, yo ahora voy. Okay. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sunday. I get up at noon. Do you eat breakfast? You
Hey, Francisco, ¿qué pasó? No pudiste entrar. Javier, ¿qué pasó? Hello. Hello, Javier. Ajá. Estoy teniendo problemas con la señal, teacher. No hay problema. ¿Y ahorita todavía te está dando dificultad? Ahorita creo que está lloviendo un poco. Es que si se te escucha un poco cortado todavía. Igual te puedo mandar a un grupo. Entrando, así que estoy desorientado. Ok, estamos practicando la conversación de ayer. No, pero no sé. Ya, donde ya rato, sí, no está estable. Ok, ok. No sé qué quieres hacer, está Javier. Bien, sí, sí, está bien, Javier. No sé si querés siempre intentar ingresar. Aún sigo teniendo problemas, teacher, con el internet. Ok, ok. Entonces. Sí, está bien, teacher. Está bien. Ok, te voy a meter a un grupo a ver si puedes. Y si, aunque sea solo para escuchar, para que ahí estés viendo cómo es la cosa, ¿ok? Ok, teacher. Okay. Thank you. You're welcome. Sara, ¿tenías alguna pregunta? Es que no puedo escuchar a mis compañeros, teacher. A Alex. ¿Alex? Sí, teacher, yo no sé si ella no me escucha, pero... Sí, yo sí te escucho. Entonces, Sara, ¿vos escuchas a Alex? Sí, ahorita lo escucho, teacher. Ok, ok, va. Ya está. Gracias, teacher. De nada, ahí está. Perfecto. Ay, Sara. Hoy, Vicente. Entonces, sí, entonces sería entonces, yes. ¿Cómo sería? Yes, yes I have lunch at noon. At noon. Ajá. Uh-huh. ¿Y la otra? Bueno, la otra es, do you drive to work? Do you drive to work? ¿Si maneja hacia el trabajo? No. Entonces aquí podría ser, si es no, no... I take a bus. ¿Verdad, teacher? ¿Puede ser así? Así es. Eso sería correcto. Porque vas a decir no y vas a decir la información correcta. Si no es por carro, entonces, ¿cómo llegas? No, I take a bus. O si no sería, ¿y cuando es caminando? Lo mismo. No, I walk. I walk. Okay. Sí. Y ahí simplemente lo puedes dejar ahí o lo puedes hacer más largo diciendo, no, I walk to work. Ah, ok. Perfecto. Pero ya, ya el complemento ya no es necesario porque ya está dentro de la misma pregunta, sabemos a qué estamos respondiendo. Perfecto, teacher. Thank you. You're welcome. Entonces, Elena, no sé si más o menos me entendió eso, que la segunda, does he have lunch at noon? Yes, he eat lunch at noon. La tercera, do they drive to work? Yes, they drive to work for a... What time do you get up? At 7 o'clock. What time does he have lunch? At 11 o'clock. When do you date right?
Ok. Muy bien, muy bien. Estaba escuchando que están ahí ya practicando la conversación, haciendo las preguntas. Tenemos la idea. Solo para repasar, en general, para todos, cuando la respuesta es no, ¿cómo vamos a responder? ¿Vamos a decir solo la palabra no? ¿O le vamos a agregar algo más? Teacher, no, I don't. Okay. Sería decir el no, si es no, y dar la información extra. Correcto, correcto. Teacher, Alex. Una consulta, disculpe. Sí, yo tengo una consulta con respecto a esas preguntas. Por ejemplo, la de, ¿did you get up early? Uh-huh. No podría decir, I don't get up early. Por ejemplo, en vez de decir, no, I get up. Por ejemplo, o sea, en vez de utilizar el no, mejor utilizo I don't. No sé si se puede en ese caso. Ahí no, en ese caso, teacher, no sería I no, I not, no, I get up late. Correcto. Muy bien. Ese sería, ok, ese sería una de las respuestas, lo que menciona Alex, lo que menciona Jonathan, no, I get up late. Y lo que dice Alex, también puede ser, como él dice, I don't get up early, ¿ok? Pero la razón que no decimos I don't get up early es porque suena como una oración, no una respuesta a una pregunta. Okay. Es como cuando decís no desayuno. Suena como una oración y no como a la respuesta. ¿Desayunas? No. Me levanto tarde o no, no me da hambre o no. Entonces, eso es la diferencia. Por eso es que casi no lo usamos de esa forma, de lo que mencionas, Alex. Ahí está en el chat, que puedes ver también para todos. Puede ser lo que dice, no, I get up late, cuando es la información. O lo que menciona Alex, I don't get up early. No es tan común, pero sí está correcto, pero no es común porque suena como una oración, no una respuesta. Y lo que había mencionado Susan es la forma corta también que podemos usar, no, I don't. Uh-huh. Gracias. Uh-huh. Entonces, lo que vamos a querer, o lo que queremos ir acostumbrándonos es normalmente la primera, ¿ok? Porque la primera es lo que hablamos normalmente. ¿Desayunaste? Sí. ¿Ok? ¿O desayunaste? No. Mm. Pero normalmente nosotros no respondemos solo con una palabra de respuesta. Ponemos, ¿desayunaste? Sí, ya siempre desayuno. Sí, ya comí pupusas. O sí, ya desayuné con la familia. O en el caso de no me da hambre. O no, no tengo hambre. Porque casi siempre damos más que solo una palabra de respuesta. ¿Ok? Es como si yo te digo, si yo le estoy hablando a Jackie. Y le digo, Jackie, y yo le pregunto, ¿te llamas Andrea? Ella me puede decir no. Pero normalmente me dice, no, yo soy Andrea. O yo soy Jackie. Entonces, de la misma forma. ¿Alguna otra consulta o pregunta? Ok. Perfecto. Entonces, lo que queremos hacer ahorita es, ahora vamos a regresar a diferentes grupos. Vamos a hacer los grupos, pero ya quieren formar su pregunta. Ya vieron cómo es la estructura. Ya vieron cómo es, que todas las preguntas llevan el auxiliar. Ya vieron cómo se tenemos que decir si la respuesta es sí o no. Entonces, lo que queremos hacer es ir cambiando un poco más, utilizando el vocabulario. Como mencionamos ahorita, la pregunta era, do you get up early? Vaya, cambiémosla. Hagamos la palabra opuesta. Do you get up late? Okay. La pregunta era, do you go by car? Or how do you get to work? Entonces, lo que queremos ir es cambiando las preguntas para que nosotros nos sintamos cómodos cuando nos toca crear la pregunta. No solo va a ser, me memoricé esta pregunta y es el único. No. Ahí dice, what time does he have lunch? Ok, lo voy a cambiar y ya no quiero saber de él, quiero saber de ti. ¿Cómo voy a preguntar? What time do you have lunch? Excelente, excelente, Alex. What time do you have lunch? Ok.
¿Y qué estoy haciendo? Estoy practicando la misma estructura, pero ya yo soy el que estoy creando las preguntas. Ya no es lo que estoy memorizando, sino que lo que yo quiero saber. Ahora, y si no quiero saber el almuerzo, quiero saber desayuno, ¿cómo se dice ese? Breakfast. Excellent. Breakfast. Breakfast, exacto. Y si quiero saber la cena, ¿cómo se dice esa? Dinner, exactly. Ok, muy bien. Ok, y ahí es. No es de, la idea es de que no nos vayamos acostumbrando de, así como cuando dicen, hello, how are you? Y uno se acostumbra solo a responder, fine, thank you, and you. No somos máquina, tenemos que ir modificándolo, cambiándolo. No siempre vamos a hacer lo mismo, la misma hora, cosas así. Si se pueden los números, cambien la hora. No importa la respuesta no tiene que ser real. Lo que tiene que ser real es que te estemos contestando. Entonces, si, what time do you have lunch? Si es a las 12 y yo quiero decir las 12 y media, practiquémoslo. Porque solo de esa forma nos va a ir quedando los números. Si yo quiero decir tarde y se me olvida, ay, ¿cómo es que digo tarde? Ah, practiquémoslo y así se nos va a ir quedando. Entonces, en este ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 5 preguntas, el compañero 5 respuestas. Después, el compañero va a hacer 5 preguntas y uno va a responder 5 respuestas. ¿Está bien? Great, teacher. ¿Ok? Yes, teacher. Yes. Perfect. ¿Ok? Let's do it. Let's go. Hey, Frank, ¿todavía estás teniendo problema? Ah, ok. Hi, everyone. If it's... Okay. Así como cambiar un poco las preguntas. Okay. Susana, ¿verdad que eso es? Sí, eso es. Sí, prácticamente sí. Solo es cambiar las preguntas. Okay. ¿Qué dice, teacher? I don't have a partner. Alex, room 6, okay? Déjame ver. Otra vez, Alex, hoy no se te metió. Hola, hoy al revés, hoy no se quiso meter el compañero. Okay. Ok, no hay problema, Alex, ya te cambio de grupo. Bueno, teacher, gracias. De nada, de nada. Pero sí, estás claro lo que tienes que hacer, ¿verdad? Sí, dicho solamente que, ¿verdad? Tendríamos que trabajar las preguntas donde está Did you get up? Y la de, porque acá estoy viendo que está mandando varias cosas al grupo. Ah, pero no, ese es para el siguiente ejercicio. Ese es para el siguiente. Vale. Ajá. Entonces, ahorita solo vas a hacer 5 preguntas a tu compañero. Vos, las que tenés ahí de ayer o las que tenés en la plataforma que hemos estado practicando, las puedes usar como base, pero lo que querés hacer es cambiarlas para hacer un poco más de lo que vos preguntarías. Por ejemplo, el desayuno, el horario de la cena, diferentes cosas. Ah, perfecto, teacher. Ok,
Perfecto, ya te paso a otro grupo. A ver, ¿verdad? Sí, se ve. Ajá, técnicamente esas, pero, no, no esas, pero parecidas, pero cambiémoslas y hagámoslas. Ajá, eso es lo que es. A good day there. Este, pero ahorita, vamos ahorita, a hacer ahorita. Cinco entre todos. Uh-huh. Sí, 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 solo son dos o tres por grupo. Uh-huh. Para que tengan más oportunidad de hablar, porque entre más grande es más difícil. Uh-huh. Okay. Va, entonces yo tengo una aquí. Sería... Do you swim? Repetirla, Janet. Do you qué? Do you swim? ¿O es swim? No, no, no. Swim, swim. Do you swim? Está bien. Sí, está bien. Uh-huh. Perfecto. Y ahí ustedes le ponen la respuesta que crean, si pueden o no. Exacto. Y ahí es la respuesta corta, lo que hablamos de la forma correcta. Yes, I do. No, I don't. O con la información. Yes, I swim. Yes, I swim. Pero yes, I swim in the beach. Yes, I swim in the pool. Yes, pues ahí va poco a poco donde usted se siente cómoda. Pero lo mínimo que tiene que decir es, yes, I do. Yes, I do. I don't. Uh-huh. Okay. Okay. Good. Vaya. Pues así, igual casi que la primera sería, le quitamos does y le vamos a poner do. Entonces quedaría, do you have lunch at noon? Okay. Ya. Ya, lo hicieron en segunda persona, ¿verdad? Ajá. Y siempre con la respuesta personal de cada quien. Sí. Sí. Va, entonces, ¿quién está preguntando? Bueno, ya acaba de entrar, teacher, ahorita no sé. Ok, Selena, pregúntale sí, a... Sí, que... Ajá. Lo estamos haciendo así, nos hacemos la pregunta y... Cada quien está poniendo su respuesta aparte. ¿En el chat? Así, escribiéndole en cuaderno. Ah, ya. Ok, ah, ok. Sí, lo estamos haciendo. Ok, está bien. Y por que... ejemplo, una consulta, digamos la segunda pregunta, como ellos la cambiaron, pusieron, ¿do you have lunch at noon? Uh-huh. Por ejemplo, en mi respuesta personal yo podría poner, yes, I have lunch at 12 o'clock. Correcto. Para cambiarle, ok. Correcto, así es. Uh-huh. Sí, teacher. Lo mejor sería es tratar de usar el tiempo para hablar y ir acordándose mientras están hablando, el otro compañero puede ir anotando, porque como va a ir uno por uno, no es que todos van a hablar a la misma vez. Entonces, por ejemplo, digamos que es Selena y Sara. Entonces, si yo me quiero acordar eso, yo puedo ir anotando mi respuesta que yo respondería. Para que así lo que queremos aprovechar es el tiempo de hablar, que es lo que menos tiempo tienen, porque lo demás de escribir y leer, eso lo pueden hacer en la plataforma sin los demás compañeros. Perdón, Javier, sí. ¿querías decir algo? Sí, en caso de la segunda, podría decir, yes, I have eat lunch at 12:30. Casi. Le agregaste demasiados verbos. Ok, porque... Yes, I have eat, son dos verbos, entonces solo es uno. Entonces vas a decir, yes. I have lunch. Exacto, o I have lunch, o yes, I eat lunch, cualquiera de los dos, pero no puedes combinar dos acciones porque solo es uno. Entonces, yes, I have lunch, y después dijiste at 12:30. Okay. Porque es a las 12:30, ¿verdad? Sí. Sí, entonces va a decir los números, el 12, 12, y los números 30, 30, 12:30. La otra forma en la que estás tratando de decir vos es totalmente al revés, es half past 12. Half past 12. Correcto.
Pero igual, si te gusta decirlo de esa forma, decilo. Si se dicen la hora de diferentes formas. Ok. Así que traten de aprovechar el tiempo. Está bien que lo estén escribiendo. Es excelente para que así se les vaya quedando y vayan viendo lo que están diciendo. Pero traten de usar el tiempo para hablar. Ok. I'm taking the bus to work. Teacher. Yeah, Jackie. Una pregunta. Fíjese que Héctor a mí me dijo que quien me preparaba, creo que me preguntó quién me preparaba el almuerzo. Entonces yo le tenía que contestar que yo, mí. Entonces, pero yo le decía que no sabía cómo respondérselo. O sea, si usted me dice a mí, Jackie, ¿quién te prepara tu almuerzo? Y yo le digo, ah, me. O sea, solo en inglés yo le puedo decir me, yo, pero si yo quiero decirle, yo me lo preparo, o sea, ¿yo cómo le debo de contestar? Excelente, Jackie. Sí, está correcto lo que dijiste, es que solo es me, que es la forma correcta. Pero también cuando es lo que vos haces, la acción es I do. Ah, ok. Por ejemplo, si yo le pregunto a Krishna, ¿quién cocina en tu casa? Who cooks in your family? Y ella lo hace. Ah, ok. En el caso ¿Y si no lo hago yo? Exacto. Puedo contestar eso, ¿verdad? Exacto. Pero acuérdense que cuando es tercera persona, siempre llevamos la S. Entonces, si es mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía, cualquier otra persona, es does, la persona y does. Ese does o el do significa yo hago esa acción de lo que está preguntando. Entonces, cuando Héctor te preguntó, está perfecto, me, pero normalmente vas a decir I do, porque yo hago eso. I do. Ok. Gracias, pero también sería correcto. La posición puede ser I make my lunch. Correcto, sí, ella lo hace, exacto. I make my lunch, exacto. Esa es la forma corta, I do, perdón, la forma corta, I do, y la forma larga, I make my lunch. Ah, ok. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Eso es excelente, eso es lo que quieren, es ir haciendo preguntas, ir tratando de hacerlo más difícil, porque solo así uno se va acostumbrando y quitándose el miedo. Sí, pues sí. Ok, go ahead. La comida chatarra. Exacto. Ay, sí. Ok, vamos a la última. Bueno. Y dice, when do you drive to work? Si manejas... ¿Cuándo? ¿Sería cuándo, teacher? Sí, cuándo. When do you drive to work? Exacto. Sería, ¿cuándo manejas a tu trabajo? Yes. ¿O hacia tu trabajo? Ok. En mi caso, chicas, sería every day. Never. Never, ok. ¿Esa, ¿verdad, teacher? Es every day. ¿Hola? En el mío también es every day. Perfecto, okay. Perfecto. Ahora les voy a escribir. Sí, every day está bien. Y también es, por ejemplo... les voy a dar la forma larga para que les quede claro. I drive every day. Ok. Ah, ok. También I drive, el complemento, I drive to work every day. Y en el caso de Karen, lo mismo. I don't drive. Es el negativo, acordate. Entonces, en el caso tuyo es I don't drive. O I don't drive to work. Se elimina every day porque no es cada día, sino que solo no lo haces. Ah, ok. Yo iba a decir, yo, teacher, bueno, voy a soltar la idea. Digamos, ¿cuándo manejas el trabajo? I take a bus. Ok, está correcto, pero sin la palabra no. Porque no te preguntando si lo haces o no. Te preguntando ¿cuándo? Entonces vas a dirigir directamente a I take a bus. I take a bus. Exacto.
Exacto. Ahora, si yo le preguntara a Karen, do you drive to work? Ah, ahí sí. No. Okay. I take a bus. Porque ya le pregunté con el do, pero como era con lo cuando, no que si lo hace o no lo hace. Ok. Perfecto. Gracias, teacher. De nada. Solo es cuando va el do y el does, ¿verdad? Sí, exacto, Karen. Que se puede decir. Uh-huh. Solo cuando va esos auxiliares de do, does, entonces solo ahí en ese momento puedes hacerlo así. Okay. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Hello, teacher. Hello, Joshua. Hello. Hello, Bea. ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? ¿Todo? Todo bien. Ya formulamos las 5 preguntas cada uno. Excelente, excelente. Ya vamos a terminar. Ahorita vamos a acabar. Qué bien. Ya sabía yo que este último grupo, el que más podía, lo dejé por último ya. Ya los otros ahí estaban con consultas, pero ya veo que ustedes no. Solo así, por ejemplo, leer lo fluido, cuesta un poquito, pero... Ah, no, pero eso es con práctica. Eso definitivamente, sí, así es poco a poco. Así es poco a poco. Sí. Excelente. Ya vamos a regresar al grupo grande. Ok. Okay. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda en este momento? Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Te podría hacer esta pregunta? Do you have TV? Sí, solo que le vas a poner la palabra a. Do you have a TV? Ah, okay. Uh-huh. Thank you. You're welcome, Janet. Y lo que menciona Janet con la palabra have, que ayer aprendimos que significa tener, eso es con cualquier sustantivo, o sea, cualquier cosa. Entonces, Janet puede cambiar eso para cualquier cosa. Do you have a car? Do you have a phone? Do you have a computer? Entonces, ya podemos hacer, dependiendo de nuestro vocabulario, todas las cosas que podamos, ahí podemos preguntar. Entonces, Janet, por favor, pregúntale otra de esas preguntas a Jackie. Vamos a ver si Jackie te lo puede contestar. Do you have a boyfriend? Fíjate, Jackie, fíjate, no fue un varón que te preguntó. I have a husband. Ah, y así es correcto. Se fijaron de que la respuesta era no, pero en vez de decir no, ¿qué hizo Jackie? Ella dijo la información correcta. Entonces no dijo no o yes. Entonces dijo, I have a husband. Ok, perfecto. Jackie, hacerle una pregunta a Alex. Do you have a TV? Yes, I have a TV. Muy bien, Alex. Y acuérdense todos que la otra forma también, Alex usó la oración, es excelente, la forma larga, y la forma corta es, yes, I do. Okay. Alex, hacerle una pregunta a Josué. Okay, teacher. What time do you have lunch? Estás en silencio, Josué. Yes, I have lunch every day. Ok, pero espérate, una vez más, Alex, repetí la pregunta. Uh-huh. What time do you have lunch? Ok, yes, I have lunch at 1:00. Excelente, Josué, excelente. Lo único que no tenés que decir yes, porque no te está preguntando si o no tenés almuerzo, sino que a qué horas. Entonces ahí solo es... I have lunch, o en el caso que no lo tuvieras, I don't have lunch. Pero así como dijiste, todo lo demás está correcto. Solo el sí o no, solo van cuando la pregunta empieza con do y does. Okay. Teacher. Sí, Jonathan. I have a question. Okay.
cuando en ese sentido también puede ser una respuesta at 1 o'clock. Correcto, es correcto. Uh-huh. At 1 o'clock. Thank you. You're welcome. Okay. Ahora, ¿cuál es la siguiente actividad que tenemos? Tenemos ahora, vamos a practicar un poco de más hablado, pero en cuanto a lectura. Okay. Déjeme ver si todos pueden ver mi pantalla. Ahí me avisan si no la pueden ver o si ya la pueden ver. Sí, yo sí la puedo ver. Ok. Sí, ok, perfecto. Entonces, este es, igual lo he mandado en el grupo de WhatsApp para los que tienen dificultad acceder a la plataforma. Lo he mandado en 3 fotos porque lo he mandado por columna. En el caso de Brittany, aquí, en el caso de Joshua y en el caso de Maya, porque son 3 diferentes conversaciones. Entonces, lo mandé por separado para que no se confundan. ¿Qué es lo que van a hacer? Con el compañero o la compañera, uno va a ser Mike, otro va a ser Brittany. Uno va a ser Mike, otro va a ser Joshua. Uno va a ser Mike, otro va a ser Maya. Okay. Vamos a ver las preguntas que hay ahí. Si se fijan, todas las preguntas son las mismas. What's your schedule like? Ahora, ¿qué creen que significa esa pregunta? What's your schedule like? ¿Qué pasa? Sería traducido al español como, ¿cuál es como tu horario? Algo así. Excelente, excelente. Eso es. Eso es lo que estamos preguntando. ¿Cómo es tu horario? Uh-huh. Excelente. Ahora, ¿cómo se pronuncia, teacher? What is your qué? What's your schedule? Schedule like. Exactly pronunciation will be schedule. Yes? Almost. Schedule. 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 Ajá. Schedule. Uh-huh. Schedule. Oh, okay. Okay. Muy bien. Ahora nos fijamos en la siguiente pregunta, no en Brittany, pero otra vez en ahí donde dice MS, okay, Mike. Ahí es when do your classes end? When do your classes end? ¿Qué significa ese? Cuando finaliza la clase. Excelente. ¿Cuándo finaliza las clases? When do your classes end? Cuando finalizan las clases. Perfecto. Y la última pregunta es, when do you study? Ahí dice, en el caso de Brittany, when do you study? ¿Cuándo empieza? Más o menos. Cuando estudias. Exacto, cuando estudias. Exacto, cuando estudias. Uh-huh. ¿Y el so? So es como, entonces. Cuando es, ajá, so when do you study? Entonces, ¿cuándo estudias? Ahora en la segunda columna vemos que la segunda pregunta ya no es when do your classes end, sino que la pregunta es how do you go to work? Este ya lo aprendimos, ¿verdad? ¿Qué significaba esto? Ya lo hemos practicado. How do you go to work? ¿Cómo? ¿Cómo vas al trabajo? Exacto, ¿cómo vas al trabajo? ¿Cómo vas al trabajo? Excelente. La teacher, última. Sí. In this case, we can use go and get. Yes, yes. You can say, how do you get to work? How do you go to work? Correct. Okay. Mm-hmm. Y en la última es, how late do you work? Ya aprendimos que era late. Entonces, ¿y qué significa how? Así que, ¿qué queremos estar preguntando aquí? How late do you work? Si va tarde al trabajo. Ok, ok. No se preocupe, no tenga miedo. Lo más que le voy a decir, no, no está correcto. Y ya estuvo. Sí, ¿y qué tiene? Sí. Ajá. Pero, va tarde al trabajo. Ok, ok. Más o menos. Y eso es lo que queremos, ir expandiendo y ir tratando de interpretar la pregunta, porque no la podemos traducir, porque hay palabras que no existen en el español. Podemos siempre interpretar. How late do you work? Es ¿qué tan tarde trabajas? ¿Qué tan tarde trabajas? How late do you work? Uh-huh. Okay. Y en el caso de Maya,
vemos que hay la otra pregunta es what do you do after work? ¿Qué creen que significa ese? What do you do after work? ¿Qué haces después del trabajo? Excelente. Ah, ¿quién respondió? Fue fácil. Ahí estaba. Excelente. Ok. Y la última es what time do you go to bed? ¿A qué hora vas a la cama? Excelente. ¿Qué hora vas a la cama? ¿A qué horas te vas a dormir? De todo depende cómo uno habla. Pero eso es lo que significa. Exacto. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Estar claro de cómo, que no es palabra por palabra, sino que entendemos lo que nos están preguntando. Entonces, tenemos todavía tenemos como más o menos, un poquito menos de 15 minutos, pero hay dos cosas que vamos a hacer. Uno, vamos a practicar todas las conversaciones. Las tres, de Brittany, Joshua y Maya. Y después, con el compañero, no las respuestas, pero las preguntas vamos a contestar con nuestra información. La, what's your schedule like? When do your classes end? How do you go to work? How late do you work? Todas las preguntas. Pero no vamos a usar esta respuesta. Vamos a contestar con nuestras respuestas. Okay. Acuérdense, la idea de esta clase es estar practicando oralmente, practicando lo que vamos viendo. Por eso, como les menciono, es bien ventajoso si pueden ver los videos antes, porque así tienen una mejor idea de cómo se pronuncian las cosas antes, para estar claros. Okay. ¿Hay alguna pregunta antes de que vamos al grupo? I have a question, teacher. Okay, what's the question? Tomaremos solo una conversación, ¿verdad? No, las tres. Las tres serían. Las tres, exacto. Uh-huh. It's okay, teacher. Okay. Y los que no pueden, acuérdense, siempre está en el grupo de WhatsApp. En las fotos para la conversación. Okay. Entonces, empecemos. Susan, Beatriz, ¿todo bien? Francisco, ¿todo bien? Hola. ¿Sí? ¿Está claro lo que van a hacer? Sí. Ok. Yes. Excelente. ¿Cuesta más? Hola. Hola. Hola, aquí estamos. ¿Compartir quieren o ver la imagen? Sí, hay que compartirla ahorita para... Uh-huh. Vale, espérenme. Perfecto. Acuérdense, siempre está en el grupo de WhatsApp. Sí, ahí está la foto de la conversación. Excelente que lo están compartiendo o el que pueda acceder ahí en su compu también. Lo importante es tener acceso a eso. Ahí está. Uh-huh. Thank you. You're welcome. Good. Las tres. Acuérdense que van a practicar las tres conversaciones y después hacer las preguntas de las tres conversaciones. Okay. So I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? My class starts at 8 o'clock. So I get up at 7. And take the bus to school. Bus, Josh. Bus to school. Correct. Deja la. La palabra más fea. Pero cabal, justo cuando estábamos debatiendo eso, aparece el teacher que nos va a ayudar y nos va a corregir y nos va a enseñar. Siempre, ya saben, si a eso estamos. Ajá. So, sería schedule-like. What your schedule-like? Casi. Schedule. Solo pensar en los zapatos, los Skechers. Ah, los Skechers. Exacto. Así. Schedule. Exacto. La misma forma. Schedule. Schedule. Ah, schedule. What's your schedule like? What's your schedule like? Correct. Okay. Esa palabra es la que... Desde la tarde estoy dándome duro. Muy bien, okay. Así es. Schedule. Exacto.
What's your schedule like? Vaya, Sara, usted, Brittany. Ay, qué terrible. Ay, no, por favor. Yo no puedo pronunciar. No importa. No puedo. Sí, para eso estamos. Si pudiéramos. My class start at 9:00 a.m. So I get up at 7:00 and lay the bus to school. Está bien. Solo que el horario era 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. Y después es and take the bus. And take the bus. Correct. The bus. To school. Correct. Mm-hmm. When did your class end? Classes. Okay. When do your classes end? Day and at noon. Then I have a job at the library. Okay. A job at the library. Library. Mm-hmm. Okay. So when did you study? A.M. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8 a.m. when I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work at night to finish a project. Yes. Schedule. I go to work at 10 p.m. and I play ten, 3 p.m. Coach, mm-hmm. How do you say schedule? How do you say schedule? Como los zapatos Skechers. Schedule. Mm-hmm. What do you after work? I have dinner, then I pay a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed 5 in the morning. Okay. Bueno, entonces, voy a practicar. La otra compañera. Aquí estoy, pregunte. Okay. Sigue, Beatriz, perdón. ¿Ah? Beatriz, ahora, sí. No, yo sí. Como ella, la compañera de Beatriz. Ah, ok. Se pregunte, le diga, se responda. Sigue, Susan. Sigue siendo Mike. Ok. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classing, what do your classing end? Day and at noon. Then I have a job at the library. Library. Mm-hmm. Good. So, when do you study? My only time to study is in the
Teacher. Sí, dígame. Can you tell me what is the exactly pronunciation of breakfast? I don't know. Break. Es como break. No es break. Breakfast. 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 Mm-hmm. Okay, teacher. You're welcome. Okay. Perfecto. Entonces ya estamos avanzando. Acuérdense que mañana seguimos con clase solo porque esta semana faltamos el lunes. Normalmente no es el viernes, pero mañana sí. Entonces mañana nos vemos a la misma hora. Ya mañana deben de haber avanzado con el stop and check después de esta conversación de que acabamos de hacer, que sería la 1.13. Entonces mañana vamos a repasar toda la unidad 1 y iniciamos con la unidad 2. ¿Ok? Ok, teacher. Ok. Selena, quería okay, mencionar. Uh-huh. Perfect, teacher. Perfect. Selena, ¿querías decir algo? No. No. Ah, ok, ok. Entonces, pasen buenas noches. Nos vemos mañana. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Good night. Good night. Bye. Mañana. Mañana.